¡Vámonos! ¡Banda, banda, banda! Bienvenidos a este Retro Game comentado número 28, donde hablaremos de Outrun, de algunas curiosidades que yo estaba viendo por ahí, el programita. Justo pensé en algo para mostrárselos y les quiero decir ahorita que es buen momento. Yo sé que muchos ahorita están jugando Zelda Tears of the Kingdom, están muy apurados y pensamos mucho en hacer stream hoy o no. No lo vamos a hablar de Zelda ni nada de eso, sino seguir la programación habitual del canal. Y dijimos sí, porque también terminando Retro Game comentado, nos vamos a ir directamente al canal de Seichi para que nos va a mostrar algo de su trabajo que ha estado haciendo. Va a empezar por ahí de las 8 de la noche, pues a que vamos a darle velocidad. Vamos a llegar a lo mero bueno con ellos. Y mientras están escuchando música de Puerco Boloso, el compositor oficial que tiene este canal. La neta a mí me gusta un chingo su trabajo y se lo recomiendo bastante, bastante. Ahí dice Baffles Cubo. Y vamos a estar con un ojo al tango. ¿O cómo dice el dicho? Un ojo... ¿Cómo es? Un ojo al tango y otro al garabato. Algo así. Para estar al pendiente de la transmisión de Sechi. Vamos a mudarnos por allá. Pero mientras vamos a quitar la música de Puerco Goloso. Ahí la vamos a quitar. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de Retro Game comentado. Y si yo ni Alex, buenas, un ojo al gato y el otro al garabato. ¿Qué onda, mi? Tienes toda la razón. ¿Qué onda, mi Javi? Dice, buenas noches, amigo. ¿Cómo va todo por allá? Pues ha estado bastante movidito. De hecho, estábamos apresurados. Esperemos que salga este Retro Game comentado bien. Y muchas gracias, Solo Nando. La verga, un nuevo seguidor. Shy Guy dice, andaba viendo el platicando con la banda que se estrena en YouTube. Se me olvidó, de hecho lo quería quitar para pues, no estar saturando. Es que ahorita está súper saturadísimo. Cosas para ver el contenido y todo este rollo. Este viernes, al rato también va a estar Artemio. Por ahí anda ahorita Tevex, anda jugando. Vámonos de una vez. Vamos a hablar de este episodio de Retro Game comentado número 28. A ver, déjense, los voy poniendo de una vez. Retromaníacos, ya estamos nuevamente. Y yo estoy feliz de poder estar aquí con ustedes para ver de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque ustedes nos lo pidieron. Échame ojo, a ver, Kike. Comienza un nuevo Retro Game y hoy recordaremos a un título que te hacía sentir el viento en la cara. Ahí está, vamos a hablar otra vez. Ahí está. A ver. Vamos a empezar ahora, ¿sí? Está muy alto el volumen. No te oyes, Zeus. Justo. La idea es tener el volumen bajito para irlo comentando. Ya estamos nuevamente en un episodio nuevo, dice. Qué chingón es escuchar a Gus. Ahorita les voy a mostrar algo. Que justo puse ese capítulo. Ahí, Gus estaba saludando a Kike. Nuestro floor manager. Encargado de poner todos los videos y todo este rollo. Vamos a poner tantito de lo que vamos a hablar hoy. Esos son de los títulos que... En especial, a Gus le dio mucho gusto de que habláramos, porque no eran juegos de Nintendo, eran juegos de Genesis, juegos que él le hubiera gustado mucho también jugar. A ver. Si ya sabemos de qué va a tratar y qué va a traer de velocidad, me gustaría que pasaran nuestros amigos especialistas. Nuestros amigos especialistas, Leo Cruzaley. Leo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Ahí salió bien mamador ese señor, véanlo ahorita.
Maya. Ah. Ya lo había saludado allá. Es que me voy a peinar, me voy a subir un poco. Ve nada más esa madre. Tenemos que hacerlo para la pantalla, así es que. Ah. Ahí como que siento que entramos todos muy felices, no sé por qué, no recuerdo por qué. ¿Qué más tenemos por acá de invitado? Va a poner bueno, ¿no? Sí, aquí buena canción estamos escuchando, por cierto. ¿Qué viene el señor? Mr. Bermudas. Ahí va Mr. Bermudas haciéndose el pendejo. Hablando de mamadores. Y me dejó con la mano estirada ahí. Ya me acordé, según entramos ahí muy hijo de no mames, ¿cómo me atreví a hacer esas cosas? Pero bueno, según yo, allí Adrián acababa de regresar, que había tenido por ahí un viaje, se había ido a España, regresó y por fin ya lo tuvimos presente, creo que en un programa anterior no había estado con nosotros. Ese es un título como el que les había comentado, básicamente lo escogió Lex. Todos lo aprobamos y a Gus le dio mucho gusto. Aunque en este capítulo hubo ciertos detallitos que fue un tanto difíciles. Ahorita les voy a contar por qué. Pero más allá de hablar del Outrun, ahorita que estaba viendo el programa, les quise traer algo que es un algo que conservo. Y son de las cosas que cuando las veo digo, ah, qué bonitos recuerdos. Básicamente aquí nada más fue el pretexto. Jugamos una versión que es bastante cara de 360. Pero queríamos hablar un poquito de todo el merequetengue. Primera intervención en el chat, dice, qué chingón es escuchar a Gus, sí. Y ahorita quiero pausar, o quiero más bien bajarle de volumen. No voy a pausar el video. Y mientras vemos a Yu Suzuki, quiero mostrarles algo que está en este video. Y a mí ahorita me hizo mucha nostalgia y la quise sacar y mostrárselas, no es con albur. Pero cuando Gus nos dejó, yo me quedé tres objetos para recordarlo. Uno de ellos lo vemos en este episodio y es esa gorra de Virtual Boy que trae. Aquí está la gorra. Esta fue una de las dos gorras que yo me quedé. Esta porque me gustó mucho. Y soy muy fan de las consolas fallidas de Nintendo. Llámese Virtual Boy. Y recientemente empecé mi colección de Wii U. Pero esta gorra para mí significa mucho. Más allá de que era de Gus. Yo tengo por ahí una relación muy especial con Virtual Boy. Casi tengo todos los accesorios de Virtual Boy. Tengo también algunos promocionales. Tengo por ahí un Virtual Boy todavía hasta con los tickets de compra. Esa parte. Y este es uno de los objetos que guardo yo con mucho cariño de Gus. La otra. Esta. Nunca lo van a identificar a Gus con esta gorra, pero era de él. Y esa es de SNK, bueno, de Neo Geo. Nunca la pudo usar porque pues, obviamente él estaba auspiciado por Nintendo. Aquí la vemos. Está bordada. Y esta es una gorra, como yo soy muy fan de SNK, dije esa gorra creo que la persona que más la podría apreciar soy Johnny. Ahí está. Y la otra cosa que conservo de Gus es la revista Club Nintendo año 1, número 1, que era de él.
Esas son las tres cositas que que atesoro. Y justo en este programa traía esta gorra. Y se quedarán aquí por los siglos de los siglos. O al menos hasta que yo también esté en este mundo aquí con ustedes. Pero les comento, este episodio resultó un poquito difícil poderlo grabar por derechos de copyright. Ahí vemos y estamos explicando esta parte de que OutRun no era un juego que tuviera Nintendo, que estuviera dentro de la colección de Nintendo. Y lo más cercano que tuvimos en América fue Rad Racer, que no es de Nintendo, es de Squaresoft. Y pues es básicamente el clon de OutRun. Y la dificultad mayor que tuvimos para grabar este juego fue las licencias que tiene este título, en especial la música, y en especial que pues la marca principal en OutRun es Ferrari. El productor no quería por ningún motivo que mencionáramos Ferrari. De hecho, en el programa, en el trayecto del programa, creo que sí nos llegaron a llamar la atención porque se nos salió sin querer, Eso fue algo que hablaron con nosotros después de que ya estaba grabado el programa. Simplemente era sobre la marcha, por el Chicharito. Nos decían, no digan Ferrari, no digan Fórmula 1, no digan esto y el otro. Digan la marca del caballito o el carro rojo. Pues es un Ferrari. Y esas cosas que a veces uno piensa y dice, ah, ¿cómo las? Vamos a dejar un poquito el audio. Y muchas, muchas, muchas gracias a todos los que están ahorita aquí viendo este Retro Game comentado, que como les comento, terminando, nos vamos a ir al stream de Seichi para ver cómo va trabajando en su nueva obra. Esperemos también por ahí ver a Nio y a ver a quién más de los que ya conocemos. Johnny Alex, es una lástima que hoy no pueda estar Tevex. A él le gusta este juego. ¿A poco le gusta? No sabía, mi Johnny. No sabía. Pero pues ahorita él anda, anda muy Breath of the Wildesco. Anda muy Tears of the Kindesco. Creo que ya tiene bastantes horas jugando ahorita. Y según lo que entiendo, va para largo, creo que va a ser un maratón. Dijo por ahí que hasta morir, lo vi en un tweet. Daniel Etus dice OutRun. Dice Daniel Etus, mi hermano mayor se pasaba este juego jugando. Se pasaba este juego con una moneda, qué bellos recuerdos. Quizá muchos no nos tocó, sobre todo a los que sí son muy, muy nintenderos. A mí me tocó jugarlo en arcades. Esta versión que estamos jugando No me tocó tanto como le grito ahí, imbécil. No me tocó tanto, porque yo no tampoco tuve Xbox. Pero sí batallábamos mucho. Y si ya hicieron transmisión del Retro Game, Retro Game 26, no, apenas vamos en el 24, me parece. A ver, déjate digo qué episodio es. 28, sí, el 26 por ahí debe de estar. De hecho, si han visto o si han estado siguiendo las transmisiones que se han estado liberando constantemente en estos últimos días a través de YouTube, se estarán dando cuenta que hemos estado liberando un contenido al día. De hecho, ahorita me parece que está cubierto hasta el día 19. Diario va a haber contenido en el canal. Y esto con la finalidad de tomar el ritmo
tomar el ritmo y hacer que los streams que salgan aquí en Twitch no demoren tanto en YouTube, porque créanme, en verdad tenemos atorado mucho contenido. De hecho, aún no se ha podido hacer nada de lo de Mexicali y la segunda vuelta, principalmente porque no tengo el tiempo y tampoco he tenido disposición para todo este asunto. TVX era el que estaba haciendo las ediciones de esos videos. Ahorita está un poquito apurado en sus proyectos. Pero aún así faltan muchos videos. Digamos, de aquí al 19, que son básicamente un video nuevo por día, son 7 días, más los que todavía faltan, más los que todavía faltan del primer viaje a Mexicali, más unos que están por ahí random que se grabaron aquí, más los de la segunda vuelta, básicamente alrededor de 34, 35 videos que tienen que salir para contenido, faltan para salir en YouTube. Unos de ellos son los últimos Retro Game. Sí, hay Retro Game 25 y 26. Me parece que fue Golden Axe o fue Alien Storm. Por ahí van. Pero sí están grabados, están respaldados. Se van a ir liberando poco a poco. De hecho, seguramente ahorita ya se está estrenando uno en YouTube. Y neta, muchas, muchas gracias a toda la banda que nos está viendo ahorita aquí en vivo. Battle Garega. Tienes razón, mi Johnny. Es Battle Garega. Sí, sí se grabó. Por ahí ya está. Lo vamos a ir poniendo. Dejen aquí, le bajo un poquito. Estas cosas que eran las que a mí no me gustaban del programa. Meter cosas que no tenían nada que ver con videojuegos a huevo, pero bueno. Y pues también la idea de salir hoy a grabar esta parte era por dos razones. Una, para no ir atrasando la programación de los Retro Games, que ya saben que debe de ser cada viernes. De hecho, también lo hablé con TVX. Me dijo que no iba a poder. De hecho, la intención era que lo hiciéramos ayer, pero me dijo que no podía y que tampoco iba a poder. Y le dije que no se preocupara, que lo iba a hacer rapidito, porque también la intención, terminando este Retro Gameplay, como ya les comenté, es irnos con Seichi a su canal de Twitch, que va a hablar de su más nuevo videojuego, que se llama Knights of the Zodiac. No, creo que se llama, ahorita les digo cómo se llama el nuevo título. Se llama Cosmos Knight Sion, que pues es un reskin que están rehaciendo Caballeros del Zodiaco, la versión que hizo para Game Boy Color. Pero ahorita lo vamos a ver. Dice Stilka: saludos, mi estimado Zeus. Literal, ando en 3 streams a la vez. El tuyo, Retro Game, esperando que Seichi comience su stream viendo el TVX mientras juega Tears of the Kingdom. Y yo también allí quisiera entrar, pero pues sí, ya es todo. Se nos juntó ahora todo el contenido y aparte no quiero spoilers. Mejor me espero. Que de hecho en estos días voy a empezar Breath of the Wild. No traigo tanta prisa para disfrutar el juego. Y pues aquí, ahora sí con un ojo al gato y el otro al garabato, esperando a ver qué onda con Seichi, que a ver, aquí también estoy buscando algo. Según yo, no sé si lo tenga agregado en Twitch. Si alguien tiene el canal de Seichi. A ver, ya lo encontré. Aquí está su canal. Vamos a ver ahorita. Ahorita quedo, no se preocupen ustedes. Y neta, muchas, muchas gracias a la banda que está haciendo el esfuerzo para ver este nuevo Retro Game. Ahí, como les mando así, saludos. Uf. Ya creo que ya está Seichi en vivo. Ahorita, terminando este programa, nos vamos a ir derechito con él ahí.
Ahí vamos a estarla haciendo. Yasuru dice, ¿cómo decidían jugar cada juego? A ver, no, dejen este... dejen adelanto un poquito a los comerciales. Ahí está. Dice, ¿cómo decidían quién jugaba cada juego? Normalmente nos íbamos turnando y cada turno cada quien decidía el juego de selección. Yo decidí Battle Garega, Lexe decidió este Alien Storm. El siguiente título creo que le tocaba a Adrián, pero como se había ausentado, ahorita regresamos y bueno, Lex dijo, vamos a jugar Outrun y por eso le tocó en esta ocasión. Y sí, ya Sechi ya empezó. Ahorita nos vamos a ir con él. Quedan unos 10 minutitos más en lo que termina el Retro Game. Y pues también chance llega más banda. Y pues también eso le puede ayudar a Sechi, ¿no? Ahí no sean mala onda, tiren paro, múdense para que todos podamos ver el stream de Sechi y nos vaya contando qué se viene para su consola favorita de que se llama Game Boy Color. Según yo, su consola favorita. Estamos hablando de otros títulos, grandes títulos de Sega, de Yu Suzuki. Grandes títulos que teníamos que estar hablando. ¡Ey! ¡La verga! ¡Un nuevo seguidor! RiceGam, muchas gracias por el follow. ¿Qué onda, mi Rich? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Aquí ya puestos para seguir este ritmo. De hecho, me están llegando muchas notificaciones ahorita, por ejemplo, y eso está raro porque me están llegando notificaciones de que Tevex está en stream como si acabara de empezar y no, hombre, que va a andar empezando ese señor, si ya está. Seguramente ha de ir a la mitad, dice Rich, todo chido, qué bueno, carnal. Esperemos que nos podamos ver dentro de poquito. A ver si un día de estos armamos un una comidita y nos vamos todos en bola a comer. Hay versiones de Outrun muy, muy, muy caras, ¿eh? Bueno, no tan caras, pero sí bastante, bastante codiciados. Ahí las estamos viendo. Y yo aún sigo pensando cómo voy a exhibir esta gorra. Sobre todo también por el espacio. No la he lavado, así se va a quedar. Una gorra de Virtual Boy. Ahí vemos esa versión que tiene Gus de Outrun de Master System. Estaría chingón. Sí, sí, a huevo, nos vamos y armamos ese show. Y era esta parte de... Era una época donde tener merchandising era muy difícil. Básicamente nada más era la gente que asistía a los eventos. Hoy en día ya es... súper fácil tener merchandising oficial. Ya hay toda una industria. Y por eso la conservo muy, 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 con mucho cariño. Dice, solo Nando, presume la colección de Virtual Boy. Me gustaría, pero no la tengo toda aquí. De hecho, aquí tengo muy poquita. Por acá atrás, por allá atrás, en esa parte de ahí están los juegos de Virtual Boy. Pero sacar ahorita todo eso sería un desmadre. Y nos tardaríamos, yo creo que más. Quizá más adelante haya chance para hacer mostrando una parte de la colección. Dice Rich, oye, me estaba acordando el otro día de ti porque estaba viendo unos proveedores para la chamba que hacen acrílicos. Ah, qué bueno que me dices eso, Rich, porque también yo he estado viendo eso y creo que encontré uno que es termoformado. Pero si tú tienes el conecte directo, nada más dime qué se necesita y la armamos. Creo que lo más conveniente sería pedirle a Alex que me preste su acrílico para que saquen de un original un molde y puedan hacer una réplica. O no sé cómo funciona ahí, pero vemos. O con medidas y fotos del original, sí. Sí, sería cuestión de decirle que preste, que no se lo apriete.
y está trabajando en un sacar un molde del original. Si tienen el original sería más fácil. Sí, ahí lo voy a platicar con él para ver qué rollo. Ahí estamos, Mr. Dream. Ahí. Estas dos versiones que existen de para NES. Y Azurro, siempre tuve la duda de qué es el trofeo que se ve junto a Leo. Ahí te va, te voy a responder la super duda. Es de fútbol. Lo agarraban las personas dedicadas a escenografía. Y cualquier chingadera que veían, que se viera vieja, la querían poner en el set. De hecho, ahí en el set, delante de nosotros, hay discos de Rocío Dúrcal y de no sé qué otras mamadas, de acetatos. Cuando yo las vi, yo dije, ah, la verga, ¿esto qué hace aquí? Pero, pues, bueno. Y ahí ese es literal, es un pinche trofeo de madres de fútbol. Hugo dice, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Pues aquí, chingón, mi Hugo. Estamos hablando del episodio número 28 de Retro Game, que ya casi estamos por finalizar. Y que justo nos vamos a ir con Seichi ahí para hacer un raid. Se va a poner sabroso. Y pues aquí contentos de estar en un episodio más de Retro Game comentado. Dice Rich, déjame platicar con ellos, voy a hacer unos materiales y les pregunto cuánto me dejarán hacer una réplica. Va, mi Rich, si quieres. Es que Lex es, seguramente, si ahorita si le digo, le va a valer verga. Necesitaría, yo creo, que verlo y decirle, a ver, culero, saque esa madre, préstemela. No me la voy a robar. Y igual sería cuestión de dejártela o de tomarle medidas para que más o menos sepas dimensiones y todo ese rollo, también para que puedan calcular costos. Le voy a decir que me tome medidas y vas a ver que no me va a contestar. Pero lo voy a hacer, mi Rich. Si no, en estos días, el miércoles lo tengo que ver sí o sí, que tenemos que ir a grabar. Y estaba viendo, espérame. Estaba viendo el gameplay de Gex64 en Patreon y me salió tu tweet. Y pues me vine. Ah, pues no, pues muchas gracias. RiceGam, muchas gracias por apoyarnos aquí en este canal, apoyar el contenido que tenemos en el pro. Yo administro, no puedo decir que soy el dueño, pero yo administro el canal de ese señor que está allá abajo, de Tibutrol. Tiene un canal en YouTube, lo puedes encontrar, se llama tal cual Tibutrol, de Tibu, de tiburón, y Troll de castroso con doble L. Ahí tenemos ya bastantes videitos. Estamos sacando contenido cada semana. Y además de eso, estamos en Brode haciendo gameplays retro, que normalmente la puede disfrutar en la gente que es Patreon del canal. Y muchas gracias por apoyar a Brode y apoyarnos a nosotros también. Dice, y ya si se arma, la pedimos. Vientos, mire. Estoy al pendiente de eso. Sí, sí me interesa. Porque sí, la idea es tener banda que sepa hacer eso, porque acrílicos sí los pueden hacer, pero normalmente son solo cortar y unir, pero termoformar para tener el domito o la no sé cómo decirle, bueno, esta madre, el protector, sí es lo difícil. Justo vale. Es lo que siento también medio gacho de ver estos episodios. Cada vez van faltando menos para esto. Justo también me preguntaba Alex que si iba a grabar los episodios donde ya no está Gus con nosotros. Y sí, porque es como que platicar o hablar con la banda acerca de nuestras vivencias. Y también tuvimos una parte dentro del programa cuando ya no estaba Gus, y pues que hicimos por ahí algunas colaboraciones, como por ejemplo con Dani Kino, con Javier, con Dencho, y nuestro aporte que siempre tuvimos para el canal. Le dije, definitivamente mis consentidas son cuando estábamos con Gus,
pero pues también próximos episodios, pues hay que hablar de todo. Este que viene, el Kino Fighters, es muy especial porque invitamos a un amigo de nosotros, así de yo. La verga, se viene como dicen los que no juegan Kino Fighter, la quina, pero de hecho en el próximo Retro Game vamos a tener un invitado, que va a ser este amigo, se llama Miguel Tobón, va a hablar de su experiencia que él tuvo para ir a grabar a Televisa y todo este rollo y cómo fue el asunto de mostrarlo en pantalla. Espero que el próximo viernes pueda estar con nosotros, si no por ahí vamos a adecuar el día. Pero sí me dijo mucho, el día que vayan a hablar de Kino Fighter, me avisas por favor. Pregunta rara, a Leo lo peinaban para el programa, con ustedes no había bronca porque usan gorra. No, de hecho sí nos peinaban, nos maquillaban, había programas con cuando yo no salía con gorra, que eran muy raros. Pero sí hubo programas donde no salía con gorra, nos peinaban, nos maquillaban. En esta ocasión la chamarra que yo traía me la dieron, era de vestuario. Y a él siempre lo estaban maquillando, peinando. Si no, ve el primer episodio, Yasuru, ve el primer episodio cómo lo peinaron como alfalfa de los rescatadores, así como libro abierto. Y también por eso a mí no me gustó tanto salir sin gorra, porque luego los peinados, sí, no me la iba a acabar. Pero bueno, banda, a ver, dejen, voy preparando el raid. A ver. No, creo que primero es diagonal. A ver. Raid. Dejen, voy preparando. Dice la maquillista emocionada peinándolos. Nos llevamos bien con toda la gente de Camerino. De hecho, sí, sí tenemos ahí buena comunicación con ellos. A veces nos iban a maquillar directamente al set. Y otras nos tomamos esta parte. Espero que sí se haga así el raid. Si no, ahorita vamos a llegar, a ver. Sale, banda. Vámonos corriendo. A ver si sale. Ahí está. Vámonos, banda. Y nos estamos guacheando. Bye, bye.